Este es un ejemplo de cómo se resuelven disputas en zonas rurales en Rusia. No estamos seguros del motivo de esta pelea, pero sí sabemos que fue en una parte muy nevada de Rusia, que en esta época del año es más o menos todo el país. En algún momento, un conductor acusó a una mujer de dañar la pintura de su auto. Así que la mejor idea que tuvo era golpear a la mujer en la cabeza con una botella de vodka vacía. Pero entonces la mujer regresó a su auto y le pasó por encima a su atacante. Ahora bien, aunque esto parece que va a terminar mal, debido a la nieve profunda, la víctima no sufrió lesiones graves. Nadie terminó arrestado luego de esta pelea.